Buenas, buenos días. Bueno. Otro video más de hablar de mierdas, pendejadas. Vamos aquí a el huichol de Zacatecas. Es el que va a hablar con ustedes y aconsejarlos de que no hagan cosas que les van a perjudicar. Yo soy Genio 2022. Un saludo para todos ustedes. Y aquí les va el huichol. Háblele, Bien, señoras y señores, para todos aquellos que llevan su carro al taller y lo dejan meses y más meses, no es bueno llevarlo a los talleres, porque ahí en los talleres les quitan cosas, les meten de más y les ponen partes que no son originales. Ponen partes que no deben de ponerlas y ya le sacan cualquiera todo y lo roban a la chingada a uno. A ti casi te cambiaron todo el motor de otro, ¿verdad? El carro, cuando yo lo miré ya no tenía lo mismo. Me robaron, que mira, y te hice este de la puerta y que te hice este de pinturilla y todo. Puro lacras. No hay como cuando tengan su dinerito. Uno mismo pega. Ir y llevarlo y allí estar uno mirándolo. Ajá. Si lo van a acabar ahorita, yo no dejo mi carro. Si me lo acaban ahorita, pues aquí estoy para que se lo acaben, porque no es bueno dejar los carros tantos días en los talleres. Hay unos que y también no van, los televisores, con los que arreglan televisores. Los que arreglan televisores también. También le roban las partes. Le roban partes y esos que van también a arreglar hieleras. Hay gentes que van a arreglar hieleras y nomás por decirle. Ay, lo ya que tienen. Estamos hablando de los carros, pues. Lo que tienen allí, ahí más andan chingando, cobrándoles ahí caro y mejor vengan con uno y acá les da buen precio. Se les arregla bien su carro y su hielera. Estoy hablando de todo, para que digan. Este hombre está aconsejándoles que no lleven los carros a los talleres con los que son ladrones. Háblele, huichol, explícale qué es lo bueno y qué es lo malo. Que no vayan no lleven los carros donde a los talleres. Bueno, los pueden llevar, pero allí deben de estar ustedes para que estén viendo lo que le están haciendo. Ajá, que ahí estén pendientes porque ellos. Si no. Que venga de aquí a unos 3 días, no, yo lo quiero ahorita, si me lo va a arreglar, arréglemelo ahorita, si no, mejor me lo llevo. Es porque ya ha pasado que dejas el carro, ya me cobran interés. Y después te lo dan y te lo entregan, ya está trabajando, pero después ya te falla y porque le pusieron una pieza que no es de él, no es original, puro Mickey Mouse. Yo les digo así a las parejas. A esas mujeres que no saben nada, por eso mándenme un mensaje a este teléfono y yo les digo qué es bueno y qué es malo. Así, ¿no, verdad? Ahí, así, porque fue un bien para la gente que estás haciendo, ¿verdad? Un bien para la gente porque pues ¿por trae qué? Su cinquito que trae para comer y va y pone una llanta a un carro y le ponen una pinche llanta jolobana. O su carro, su moto, su lo que sea. Tengan cuidado, este es un consejo para la comunidad mundial, no solo aquí en Estados Unidos, sino en todas partes, México, Zacatecas, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Ese dinerito mejor lo alza y se lo manda a sus hijos o a sus hijas allá en México, que es donde lo ocupan, y no a estos rateros que andan robando a la gente. Sí, hombre. Hay muchos que no tienen nada el carro, nomás que uno no sabe. Uno se asusta y pues ya allí llega. No, mire. Un alambre tenía destrabado un carro una vez y decía un vato, déjame lo que le voy a cambiar unos sensores. No, pura mentira era. Pura mentira. Ahí está. Pues, allá en Pacoima. Pero ustedes deben de tener cuidado. Ponerse muy aguzados. Sí, porque pierden los centavos, hombre. Pierden de centavos y ahí su troca la tienen. Ya estuvo, pues si nomás le iba a cambiar la transmisión, ya tiene 3 meses aquí. Ya le sacaron tanto de chingadera y no. Eso ya, es cierto. No la dejan bien. ¿No? Es que hay mucha gente que nomás está robando. Te dice del carro, déjeme el carro que tiene esto aquí, que tiene esto allá. Y al final no es nada. Y para bajarle su dinero. Nada más para bajar el billete. Sí. Y esto pasa también con los que arreglan casas.
Te piden dinero por adelantado y ya no vuelven. Ya no vuelven, sí. Que para comprar la madera, para comprar el techo. Estamos cambiando de un tema a otro porque son muchas cosas. Muchas cosas. Donde estamos perdiendo el billete. Porque va a ocupar una casa también. Que le pongan su techo y todo. Y le piden la mitad y los güeyes nomás le hacen allá al güey y ya no llega. Ahí estaban publicando un vato que iba a hacer un muro y les pidió dinero y no volvieron a saber de él. Nunca volvieron. Entonces, en el Facebook lo estaban publicando. Hay que estar aguzado, señoras. Señores, a todas los paisas que me están oyendo en este video. Tengan cuidado, tengan cuidado. Hay que estar a la aguza mejor, porque si no... Estamos poniendo al hilo a nuestra gente. Toda la gente que nosotros, porque... Y estas personas que andan robando, no crean que son de un solo lugar, son de diferentes lugares. No quiere decir que solo de un lugar son malos, que son buenos. Todas las personas de cualquier parte, hay buenos y malos en todas partes. El otro día me robaron el catalizador de ahí, de mi troca. Amaneció siendo... Entonces, pues, ¿verdad? Esa pinche gente, pues, no anda robando, se tiene que poner aguzado con su carro. Cuando llegue a su casa, hay que echarle llave, hay que cuidar. Y aquí cambiamos de repente tema. Ahorita está eso, que se están robando los catalíticos de los carros, los catalizadores. Cuando amanece, la gente se levanta, prende el carro y con un ruidaje, como que es un helicóptero. Para que se pongan aguzados. Tengan mucho cuidado rato. También con eso. Mucho rato. Pongan listo en la noche, porque no amanece el catalítico. Se lo quitan. Y se ve espantar cuando siente el ruido, como que es avión. Y está bien caro reemplazarlo, dile, Buichón. Está caro, a mí me costó 700 guaros el catalizador de una Silverado. Anda rata con taladro y con sierra de batería. Y te lo quitan en 5 minutos y no te dan ni cuenta. Nada, ni cuenta se da. Hay que tener cuidadito con esas gentes porque cuando menos se acuerde, le roban hasta el carro ahí mirándolo, le hablan que y deja la llave allí olvidada. Y llega el cabrón ratón ahí que anda y se lleva su carro. Nomás la está espiando, que se meta cuando llega usted cansada de su trabajo. Se mete, se le roba hasta el carro, porque en vez de se le olvida la llave allí. Usted llega cansada y ya está, deja hasta las puertas abiertas. No, y si lo mira al ladrón por casualidad que está robando, que no se le acerque, porque también puede vender arma de juego y te dispare. De lejitos, grítale. Y si miras que no tiene nada, pues corretealo, agárralo o quiébralo. Dale. Sí. Porque se han perdido muchas cosas en este país. No, porque no está correcto que cuando amaneces el carro o el gran ruidaje, sí. Y esto está pasando aquí en Los Ángeles, aquí en California y en varios lugares del mundo, no solamente aquí. Solamente aquí, donde quiera. Donde porque estaba quiera. Viendo un vato en Canadá que le había robado el catalizador en Canadá también. Donde quiera hasta existe ese robo. Porque como dicen que lo que está hecho del catalizador es como oro, vale mucho dinero. Entonces, tóndense con cuidado, pues. Pegarse bien, no tenerle confianza a aquellas personas. Pues. Sí, hombre. Tengan cuidado también eso de llevar vatos a la casa, como amigos se llevan la vieja, te llevan la mujer y te quedas sin nada por llevar amigos a dormir a la casa. Sí. Otro tema, ahí va a ser otro tema, nomás estamos aconsejando. Vamos a seguir hablando de los catalizadores en este. Es bueno llevar amigos ahí a las casas. Sí, hombre. A que vayan oyendo. Muy amigos, ni rentarle a cualquier gente, hay que saber a qué rentarle porque hay gentes que... Ese es otro tema también, que le rentas un cuarto y cuando llegas en la tarde del trabajo ya no tienes nada en la casa, llevan un camión y se cargan todo. Tengan cuidado con eso, este es otro tema, pero... Ahí ustedes, si es primera vez que se meten a este canal, por favor regálenos una suscripción y nosotros les vamos a agradecer. Suscríbase al canal y póngale que le gusta. Nice day. Hasta pronto y cuídense mucho. Bendiciones. Bendiciones.